placer disfrutando esta anteúltima noche, dándolo todo en este Corsódromo Atanasio Bonfilio, que hoy nos encuentra celebrando esta anteúltima noche, casi cerrando esta edición 2019, con mucha algarabía, ansiedad, adrenalina y sobre todo disfrutando de los concordienses que nos ponen a flor de piel y que disfrutan. Además de los concordienses, muchísimo turismo estuvimos viendo y hablamos, así que impresionante. Colmado de turistas, mucha gente que viene a ver la pasión de nuestro carnaval, lo que nos distingue y nos destaca a diferencia de otros carnavales. La verdad, excelente. Venimos desde Quilmes y venimos hace 2 años y nos enamoramos del lugar. La verdad es como no lo podíamos creer. No, yo la verdad, te soy sincero, no tenía tanta expectativa como esto. La pasé muy bien y lo recomiendo para que venga gente. Mis amigos, le diría a todos que vengan, la verdad. ¡Re lindo! ¿Son todos de acá, de la ciudad? Sí, de acá. Ella es de Buenos Aires. Ay, estamos encantadas porque está el nivel muy alto como creció Concordia. Realmente estoy asombrada. Muchas felicitaciones a toda la población de Concordia porque realmente elevó muchísimo su nivel. Divino, muy lindo todo. Muy bien, venimos desde Córdoba, así que la estamos viviendo muy bien, la estamos pasando muy lindo. Venimos de Córdoba exclusivamente por el carnaval. Hola. Sí, exclusivamente para los carnavales. Igualmente pasaron por la ciudad, ¿les gustó la ciudad? ¿Cómo está? Me encantó, tenemos dos amigos de Concordia que nos llevaron a todos lados, así que estamos felices. Felices, felices, tienen que venir a Concordia, el mejor carnaval por lejos. ¡Arriba Concordia! ¡Hola! ¡Arriba Concordia! ¡La bella Sama llegó! ¡Todos agitando! Contento porque acompañó a la gente, acompañó el clima, acompañó el turista. Y bueno, y la verdad que la anteúltima noche y bueno, viene saliendo todo bien. Y bueno, contento porque es un carnaval que viene creciendo año a año. En el primer año de gestión, apenas asumí, decidimos municipalizarlo y armar este ente de carnaval y bueno, con la participación de todos, así que agradecido con todo. Estuvimos hablando con la gente, mucho turismo. Sí, un montón de turistas. La verdad que sí, todo lo que es las mesas, las entradas, un montón de gente de afuera que quería venir, que quería conseguir mesa y bueno, esta quinta noche ya estaba totalmente repleto. Así que bueno, contento porque este carnaval que empezó con los pequeños duendes, que después fue un carnaval popular con un casi 100% de gente de Concordia, hoy hay que empezar a organizarse porque si a la gente de Concordia que ya viene le sumamos el turista, hay que trabajar mucho en la infraestructura del lugar, ¿no?